13 horas con 19 minutos y tal como lo anunciamos, el presidente de la República, Lenín Moreno, cumple su agenda de trabajo en el Carmen Esto, en la provincia de Manabí. El mandatario entregará viviendas del plan Casa para Todos en el proyecto habitacional El Carmen con los títulos de propiedad y créditos agrícolas a los cacauteros. En su primera actividad en la provincia de Manabí, el presidente Lenín Moreno llegó al proyecto habitacional El Carmen, donde entregó formalmente 446 viviendas que forman parte de tres proyectos habitacionales de la misión Casa para Todos. Uno de esos proyectos está ubicado en el cantón El Carmen y los otros dos en Tosagua y Olmedo. Las viviendas están destinadas a personas de escasos recursos económicos y en condición de vulnerabilidad. Son más de 2.000 manabitas los beneficiados y se destinaron 12 millones de dólares para la ejecución de estos proyectos de vivienda con la cooperación de las empresas públicas Ecuador Estratégico y Casa para Todos. Durante la visita del presidente Moreno se entregaron además títulos de propiedad, créditos agrícolas y certificaciones en buenas prácticas agropecuarias. En los próximos minutos el jefe de Estado suscribirá varios contratos para el mantenimiento vial de más de 218 kilómetros de tramos como el de Pedernales Cojimíes, Paso Lateral El Carmen Flavio Alfaro Chone y Tosagua Rocafuerte T de Buenos Aires. Con esos contratos se cumplirá mantenimiento de los ejes viales de manera permanente durante los próximos 5 años y se cumple gracias a un crédito por 29 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina.